Dios mío, Dios mío. Había quitado el audífono. ¿En qué? Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Uy, qué colorada me veo. Vamos a ver. Ahí está mejor. ¿Qué tal estamos?
Siempre listos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, Mercedes, gracias. Vamos a darles unos minutitos más. Que vengan. Ojalá que hoy podamos estar todos. Recuerde ponerse al día en la plataforma, ¿verdad? Y ahorita estamos en la sección 3. Hoy es la sesión 14, así que vamos a la mitad de la sección 3. Puede ir adelantando, como les dijeron antes de la vacación. Bueno, el día que me enfermé, vea, que ustedes pueden ir avanzando en la plataforma. Ok. Hoy seguiremos ocupando el archivo de ayer, por eso no les compartí ninguno de Excel, solo la presentación. Ok. A ver cuántos sabemos. Ok, sí, vemos poquitos aún. Vamos a esperar otro ratito. Qué calor. Buenas noches, don William. No se escucha, tiene en silencio el micrófono. Sí, todavía no ha empezado. Estamos dándole oportunidad que regresen, que se conecten los que no han conectado. Ok. 2 minutos más y empezamos. Solo una consulta. Dígame. Perdón, el archivo que veo que subió es el de la sesión 13 y también el de ayer. No sé si es el mismo o yo he visto mal. ¿A dónde? Espérame. En el grupo de WhatsApp. Quiero ver. Ah, sí, pero ahorita les pongo el de la 14. Gracias. Ahorita, gracias. Sí, seleccioné el equivocado. Bien, ahí está. Okay, ya les puse el de la sesión 14. Gracias por el aviso. Buenas noches, don Gustavo. Como les decía, no les comparto de Excel porque vamos a seguir ocupando el del día de ayer. Vamos a compartir toda la pantalla. Buenas noches, Gloria, bienvenida. Bien. Hoy sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno.
Vamos a empezar ahorita y que se vayan incorporando los compañeros. Sesión 14. Vamos ahora a la sesión. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Vamos a presentarles el contenido, el objetivo de la sesión. Tomaremos la asistencia y desarrollamos la sesión. Recuerde que cuando ya desarrolle la sesión es la parte práctica. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? La seguridad en los libros de Excel, parte 2. ¿Qué vamos a ver? Cifrar con contraseña y marcar como final. ¿Ok? Es lo que nos estaba preguntando ayer don Oscar. Al finalizar la sesión, seremos capaces de implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Cifrar con contraseña. Este método solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. Una vez protegido, la próxima vez que se intente abrir el libro, va a solicitar la contraseña, esa parte de donde la vamos a utilizar en la ficha archivo. Ok, buenas noches, don Oscar. Y ahí están las opciones de proteger libro y ahí nos va a aparecer cifrado con contraseña. Ok. Entonces, ¿qué es el otro? Marcado como final. En este caso se utiliza para proteger el archivo de Excel de la edición por parte de otro usuario. Es como un recordatorio más que proteger Excel, o sea, desactivando los comandos de escritura y editando hasta que nosotros le digamos que sí queremos hacer modificaciones. De lo contrario, usted va a poder ver el archivo, ver el contenido y no poderlo modificar. También, por medio de marcar como final, podemos identificar fácilmente que el archivo está protegido contra la edición al ver el icono marcado como final que aparece en la barra de estado. Ya vamos a ver cuál es la barra de estado. Si observamos, esa opción se encuentra también en la ficha archivo, en la parte de información. Ahí nos va mostrando todas las protecciones que hemos ido poniendo en nuestro libro. Ok, entonces vamos ahorita. El archivo que vamos a abrir es el de la sesión 13 que estuvimos ocupando el día de ayer. Ok, este vamos a utilizar. Bien. Recuerde que le pusimos contraseñas ayer y en esta hoja no podemos seleccionar nada. Bien, voy a pasar la asistencia rapidito. A ver. Recuerde, por favor, su cámara o una fotografía y su nombre completo, ¿verdad? William Arévalo. Presente. Listo. Rosa María Morelia. Presente. Gracias. Catherine Lacey. Catherine, no. Ingrid Yamilet. Presente. Listo. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. José Manuel. Presente. Muy bien. Alison Annelies. No. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Perfecto. María José. Presente. Listo. Jessica Carol. Presente. Muy bien. Patricia Yanira.
Presente. Bien, Patti, póngame porfa su nombre completo en el programa. Madeline Alexandra. Presente. Listo. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Catherine Abigail. Catherine Abigail, ¿no? Ok. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar Edgardo. ¿Y qué pasó? Se salió don Oscar. Bueno. A ver que regrese. Ah, ok, ya le vi don Oscar, ya le puse presente, gracias. Bien, entonces, comencemos. Ya. Vamos a ir todos. ¿Quién me escribió? Alison. Va, necesito que estén al momento de pasar asistencia y ahí me contesten. Ok, ya se la voy a poner. Archivo, nos vamos a mover todos a la ficha archivo. Recuerde que estamos ocupando el archivo de ayer, la sesión 13. Ahora, acá vamos a darle clic donde dice información. Y vamos a ver. Acá. Proteger libro. Tenemos protegida ahorita la estructura del libro para evitar cambios con relación a las hojas, ¿verdad? También dice una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios. En este caso están todas las hojas protegidas. Desde acá podemos quitar esa protección, ¿ok? Si lo deseáramos, ¿verdad? Pero si yo lo quiero quitar, siempre voy a tener que poner la contraseña. Si no la pongo, la hoja sigue protegida. ¿Ok? Si vemos acá, yo no sé si ustedes protegieron la hoja 5, pero en mi caso la sesión 5, miren, no la protegí. Entonces lo voy a hacer ahorita para que me aparezca en este listado. ¿Ok? Entonces, sesión 5. Ficha datos, proteger hoja y recuerde que hemos estado ocupando la 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bien, entonces si vemos ahora la información, mire, ya me aparece la sesión 5 con bloqueo. Ahora, vamos a darle clic acá donde dice proteger libro. Y tenemos abrir siempre como solo lectura, cifrar con contraseña, proteger hoja, proteger el libro, restringir el acceso, agregar una firma digital y marcar como final. Vamos a ver cifrar con contraseña. Ok, damos clic ahí. Y entonces nos pide una contraseña. La contraseña que le vamos a poner es hola con H. Y vamos a ver la indicación que nos dice. Dice, si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Y es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documentos correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Ok, entonces ponemos hola, damos aceptar y volvemos a escribir hola. Ok, ahorita no pasa nada, dice se requiere una contraseña para abrir este libro. Entonces, como este ya es la sesión 14, le vamos a cambiar el nombre, guardar como, examinar y práctica sesión 14.
Una vez le haya cambiado el nombre, cierre el archivo. ¿Por qué cerramos el archivo? Porque lo que queremos probar es que cuando yo lo abra, me pida la contraseña. ¿Ok? Entonces yo le pongo hola y ya me deja abrirlo. ¿Ok? Repitiendo, archivo, información, proteger, cifrar con contraseña. Esta es la opción que nosotros ocupamos para que el archivo solicite una contraseña al momento de ser abierto. Si usted le quiere quitar eso, pues tiene que venir acá, borrar la contraseña y cuando ingrese, guarda los cambios y cuando ingrese al archivo, ya no se lo solicita. ¿Ok? Estoy repitiendo, archivo, información, proteger libro, cifrar con contraseña y aquí le habíamos escrito hola. ¿Ok? Bien, ¿pudimos hacer esa parte? ¿O alguien no? Sí, ya lo hice. Perfecto, y le funcionó, abrió, cerró y todo. Ahorita estoy queriendo abrir, pero está un poquito Ok. lento. Entonces recuerde Sí, me pide que, contraseña. perfecto, si usted le pone mala la contraseña, por ejemplo, le pongo aquí adiós. Mire, la contraseña es incorrecta y debo verificar el bloc mayúsculo y todo demás. Yo le voy a aceptar. El archivo no se abre. Se va a abrir hasta que yo escriba la contraseña correcta. ¿Ok? Pero eso me va a permitir a mí trabajar en el libro. Si las hojas no estuvieran protegidas, yo puedo hacer los cambios que quiera. ¿Ok? Una vez le puse la contraseña. Hay otra forma también de protegerlo que ahorita vamos a ver, pero necesito saber si esto está claro. Para mí en ese momento sí. Ok, perfecto. Los demás. Sí, todo bien. Igual Okay, todo claro. Marvin. Gracias. Okay, gracias, Ingrid. Perfecto. Entonces, vamos a borrarle esta contraseña, cifrar con contraseña. Recuerde que al borrarle aquí queda listo. ¿Ok? Entonces, vamos a, bueno, guardemos los cambios y actualicemos. Vamos a guardar el archivo para que también me pida contraseña si quiero darle opción de escritura. Entonces, vea, vamos acá, archivo, guardar como, examinar. Debemos estar acá. Llegamos a esta ventana. Sí. Bien, Pati, gracias. Entonces venimos y acá donde dice herramientas, le vamos a dar clic y le vamos a dar donde dice opciones generales. Opciones generales. Vean, acá es donde usted le pone una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. ¿Ok? Entonces, a la contraseña de apertura le vamos a poner 1, 2, 3, 4
cinco o seis, para que veamos que podemos ocupar más y no solamente cuatro caracteres. Y a la de escritura se la vamos a poner al revés, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, la de apertura es del 1 al 6 y la de escritura es del 6 a 1. ¿Ok? Damos a aceptar. Vamos a poner nuevamente la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerde que no la podemos olvidar porque si no, no vamos a poder abrir el archivo. Y para la escritura, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Damos a aceptar. Y lo guardamos. ¿El archivo ya existe? Sí. Entonces le vamos a decir, ¿desea reemplazarlo? Sí. Ok, vamos a cerrarlo y entonces intentemos abrirlo. Ajá, ¿cuál es para ver el archivo los números del 1 al 6? ¿Y qué pasa si yo no le pongo contraseña de escritura? Mire, no me lo abre. ¿Por qué no me lo abre? Porque yo no le activé la casilla de solo lectura. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerramos, volvemos a entrar, ponemos las contraseñas, ambas, y entonces vamos a poder venir a hacer cambios. Archivo, guardar como, examinar. Recuerde que las opciones son acá, herramientas. Opciones generales y acá está la de apertura, la de cierre y la vamos a poner este. Se recomienda guardar como de solo lectura. Ok. Damos a aceptar y aceptar. Y ahora vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a reemplazarlo. Cerramos. Entonces, si yo le doy acá, pongo la contraseña y le doy solo lectura, lo voy a poder ver, pero puedo modificar únicamente las hojas que están marcadas. Y eso sí, no lo va a dejar sobreescribir. ¿Ok? Mientras usted no ponga la contraseña, mire, no puede guardar el archivo porque es de solo lectura. A menos que yo le quite la contraseña o lo guarde con otro nombre. Ok, pero mi archivo como tal, si yo me voy acá a información, mire, dice, se requiere una contraseña para abrir este libro. Y para evitar cambios accidentales, el autor solo permite que este libro se abra como lectura y todas las modificaciones que le pusimos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, con esta opción para solo escritura, solo lectura, usted va a poder hacer cambios, pero no va a poder nombrar o guardar el archivo con los cambios realizados. ¿Y por qué no se va a poder? Porque tiene las restricciones. ¿Ok? ¿Me doy a entender ahorita? Sí. Muy bien, Madeline. Entonces, don Oscar, esto solventa en parte de la duda que tenía ayer. Okay, gracias, sí. Ok, perfecto. Entonces recuerde, si usted le quiere quitar las contraseñas, tiene que venir acá, archivo, guardar como, se viene a opciones generales y acá se la borra. Le quita esta opción, le da aceptar y guardar. Entonces ahora que usted abra el archivo,
Ay, no le quitamos esta otra parte. Si me equivoco, me dice la contraseña es incorrecta y tengo que venir y volver. Ok. No le di guardar. ¡Eh! Ah, sí. Ok. Vamos a dar aquí archivo. Información. Y aquí donde dice proteger, vamos a ver qué otras opciones tenemos. Pero recuerde, para quitársela, guardar como examinar. Y aparte de quitarle las contraseñas, mira que no se las quité. Voy a quitar esta de aceptar. Tengo que guardarlo. ¿Deseo reemplazarlo? Sí. Cuando le dije guardar como solo lectura, creó una copia del archivo. Por eso es que por acá está copia de práctica sesión 14. ¿Ok? Cuando nosotros guardamos el archivo de manera de solo lectura, crea una copia. ¿Ok? Y eso lo recomienda para que el archivo original se mantenga intacto. ¿Ok? Ahora, regresamos, vemos la información y ahora este archivo ya solo tiene la configuración, las configuraciones que hicimos ayer. ¿Ok? Entonces, esta opción que dice marcar como final. Damos clic. El libro se marcará como final antes de guardarlo. Damos aceptar. Este documento se marcó como final. Cuando el documento se marca como final, la propiedad del estado se establece como final, valga la redundancia, y se desactivan los comandos de escritura, edición, las marcas de corrección, y pueden reconocerse que un documento está marcado como final por un icono que nos va a aparecer. Debemos aceptar. Y acá está, mire, marcar como final. Si yo veo mi barra o mi cinta de opciones, están desactivadas todas, mire. ¿Sí? No me va a permitir ocuparla, a menos que yo le diga editar de todos modos. Entonces ahí sí ya me activa todo y yo puedo hacer los cambios que quiera. Siempre y cuando no estén bloqueadas mis hojas, ¿verdad? Repitiendo, archivo, información, proteger libro y acá, marcar como final. Y ahí es donde ya le permite a usted activar esta opción. Y eso, cuando usted abre el archivo, se lo va a mostrar. ¿Ok? Editar de todos modos. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a desactivar todas las protecciones. Vamos a proteger el libro. Vamos a ir desprotegiendo cada hoja. Si usted está acá en información y le dice proteger hoja de cálculo, acá en la hoja que usted esté es con la que va a trabajar. ¿Ok? Entonces por eso es más fácil acá desproteger hoja. ¿Ok? Vamos desprotegiéndolas todas. Recuerde que les habíamos puesto la contraseña 1, 2, 3, 4. Vamos a activar, vamos a mostrar de nuevo el índice acá. Este y vamos a ver acá.
Tenemos todavía protegida esta hoja. Ahí está. Entonces ahora sí puedo seleccionar todas las celdas que quiera. Ok. Vamos a terminar con este, que no habíamos puesto el resto de las sesiones, ¿verdad? Debemos tener 20. 16. Aunque todavía no tengamos estos archivos, podemos crear ya el espacio esperando a realizarlos. Pero ahorita todavía no. Entonces, cada uno, recuerde, abre el archivo de Excel aquí marcado. Esto es lo que hicimos la sesión anterior, ¿verdad? Antes de la configuración de seguridad, usted tenía que haber completado estos enlaces. Agregue los enlaces pendientes, que es decir, la sesión 13, 11, 12, 13 y 14. Esas son las que teníamos pendientes. Este archivo nos va a servir hasta el final, viendo todas las configuraciones que podemos realizar, ¿ok? Ahorita a este archivo le vamos a poner la contraseña que yo le solicite, porque cuando me lo mande y yo lo revise, voy a poner la misma contraseña para todos. Entonces, si usted no me pone la misma contraseña, voy a estar en apuros porque no la voy a poder revisar. ¿Ok? Sesión 12. Vínculo. Sesión 13. Y la sesión 14. ¿Ok? Listo. Ahorita esas son las que están pendientes. ¿Y con cuál nos vamos a quedar? ¿Con este o con este índice? Nos vamos a quedar con este. Entonces, ¿qué va a hacer? A estas sesiones, a este índice, le tenemos que editar el vínculo. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia el índice con formas. ¿Ok? Que cuando yo le dé clic ahí, me regrese a este archivo, a esta hoja. ¿Ok? Hagamos esos cambios ahorita y luego le vamos a volver a aplicar protección. Y le vamos a poner protección por todos lados para que nadie lo pueda modificar a menos que sea necesario. ¿Ok? Si me doy a entender ahorita. Hola. La verdad no entendí muy bien. Yo no lo entendí. Tampoco. Por eso les pregunto. Bien, lo que necesito es que terminen de hacer los enlaces a cada archivo que hemos ido creando durante todos los días, ¿sí? Ya habíamos hecho del 1 al 5 y algunos creo que ya habían hecho también del 6 al 10, solo estaban pendientes del 11 al 14, pero si no los ha hecho ahorita lo puede hacer y este índice lo vamos a eliminar. ¿Ok? Sí, solo nos vamos a quedar con este. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, hasta ahí está. Va. Entonces, en cada botón de índice le vamos a dar clic derecho, editar vínculo. Y le va a decir que se vaya a la hoja índice con formas. ¿Ok? Cada botón.
En cada hoja que estamos trabajando, ¿sí? Tiene que ir hacia índice con formas. ¿Ok? Ahora sí. Sí. Va. Hagamos esos cambios ahorita. A índice con formas. Hacia esa hoja de cálculo se van a direccionar todos los botoncitos de índice. ¿Ok? Lo estamos haciendo interactivo, nuestro archivo. Licencia, yo había puesto todas las hojas desde la carpeta que yo tenía. En este caso, tengo que agregar entonces todas las sesiones a esta hoja de Excel, a este libro. No, recuerde que este libro ya lo tenemos con estas sesiones. Y estos, los que vamos agregando, todos aquí van hacia el archivo con ese nombre. ¿Sí? Todos, cada uno. Por ejemplo, esta sesión 11 va hacia el archivo práctica sesión 11. ¿Sí? Lo que pasa es que acá le he puesto esto por si me muevo de esta forma y así puedo regresar. Pero estos botones llevan hacia el archivo. Si quiere lo recordamos, clic derecho, voy a quitar el vínculo. Clic derecho, vínculo. Acá usted le tiene que decir archivo o página web existente. Si todos los archivos los tiene en una misma carpeta, entonces le va a aparecer la carpeta actual, que es donde tiene el archivo que estamos ocupando ahorita. Y ahí le van a aparecer los enlaces, todos los archivos. Por ejemplo, esta sesión 14, ¿por qué puedo marcar práctica sesión 14? Porque estoy trabajando en la copia. Ok, yo le doy a aceptar y listo. Ya solo nos van a quedar pendientes 6 sesiones. Y todas las demás ya deben estar. Y nos llevan hacia el archivo que se llama igual. ¿Sí? Recuerde que estas sesiones ya las había puesto yo y solamente estaban de referencia para hacer el otro menú. Aquí no vamos a agregar más. Hola. Licenciada, perdón mi ignorancia, quería consultarle. En el caso de que como nosotros tenemos enlazado el índice a cada uno de nuestros archivos que tenemos en nuestra carpeta, ¿verdad? Por ejemplo, al yo enviarle ese documento a usted, esos hipervínculos no le cargarían porque no los tiene existentes en su máquina, o sí se los cargaría igual. Esa es mi duda. No, tendría que mandarme los archivos. Pero como en teoría se llaman igual que los míos, Se me los podría enlazaría al funcionar. suyo, ¿verdad? Porque como tienen el mismo nombre. Esa era la duda, gracias. Sí, pero en teoría cuando hacemos estos enlaces, si usted se lo manda a alguien, tiene que mandarle todos los archivos enlazados, ¿verdad? A menos que estén en una carpeta compartida y el enlace vaya hacia esa carpeta. ¿Ok? Pero sí es de compartir el archivo y todos los demás, ¿verdad? Entonces, este tipo de archivo, como el que acabamos de estar configurando ahorita, es únicamente para mi computadora. ¿Ok? Ahí sí me va a funcionar, a menos que el enlace sea entre hojas de cálculo. ¿Qué? Vamos a hacer eso nada más. Todos los demás, desde el 6 hasta la 20, van a enlazar
con archivos y del 1 al 5 enlacémoslos a las hojas de cálculo para que así cuando yo lo pruebe me funcione esa parte. Recuerde, editar vínculo, aquí le decimos lugar de este documento y marcamos la sesión, ¿verdad? Clic derecho, editar vínculo, lugar de este documento, sesión 2. Así. Sesión 3. Solo los primeros, los demás iban directo a archivo. ¿Sí me di a entender? En ese caso, sí tendríamos que agregar las 5 hojas con nuestros 5 No, archivos que porque el trabajamos archivo ya está hecho. Yo se los di con las 5 hojas. Si no lo tiene, entonces las tiene que agregar. Pero este archivo con estas hojas yo se los di. sí, o Y sea, so entonces solo haríamos la práctica de la sesión 1, 2 y 3, pero no enlazaríamos o no le pegaríamos, por ejemplo, la práctica que yo hice como Madeline, por ejemplo, sino la que usted ya tenía en el archivo que nos envió. Eso le iba a preguntar también. Lo que pasa es que algunas prácticas les pusimos nuestros nombres. Ah, pero es Entonces, que esas prácticas que ustedes me enviaron con su nombre están ahí en una carpeta y yo las tengo. Aquí es para evaluar esta sesión. ajá, o sea, que hayamos hecho los enlaces correctamente. Exacto. O sea que, por ejemplo, usted va a poder ver los míos, que los míos son el nombre completo mío, no dicen práctica y mi nombre. Al No. abrir la computadora los va a poder ver. Lo que yo voy a verificar es el enlace. Si yo le doy acá clic derecho, editar vínculo, voy a ver cómo lo tiene configurado. ¿Sí? Pero de la 1 a la 5 sí van a funcionar igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos tienen que llevarlo a las hojas de cálculo que están acá abajo. ¿Sí? Porque como los archivos que ustedes me han ido mandando, los que yo les he solicitado, los tengo en una carpeta. Y acá lo que voy a revisar en esta sesión es que se hayan realizado los enlaces y que hayamos configurado las protecciones. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a evaluar en este. ¿Sí me doy a entender o todavía tenemos alguna duda? Sí, solo que sí voy a salir de una duda más. Dígame. Los primeros 5 dice, me van a guiar a sesión 1, 2, 3, 4, 5 que están dentro de este archivo, no a Sí, las a prácticas. las hojas de cálculo. Ok, de las 6 en adelante me va a guiar a las prácticas de esas sesiones, así es, ¿verdad? Sí, así es. En su computadora tiene que abrirle el archivo de esa sesión. Listo, gracias. Ok. ¿Alguien más? Recuerde que. Ahora ya entendí. Ah, va. Perfecto. Sí, recuerde que lo ideal es preguntar, ¿verdad? Cuando ya tenga todas las sesiones hasta la 14 configurada, usted me avisa y vamos a empezar a proteger nuestro archivo. Las tengo. Muy bien. Yo estoy editándolo. Vaya, perfecto, yo lo espero. Igual que la compañera editando. Muy bien.
Hasta la 14. ¿Cómo vamos los demás? Hoy sí, ya. Muy bien. Hoy sí hay. Laboratorio, oye, en la plataforma para que entren a. Ya solo el de ahora me hace falta. Perfecto, Patricia. Gracias. Insisto, si alguien tiene problemas en la plataforma, avíseme, ¿verdad? Y yo paso la observación. Ok, empecemos entonces a bloquear todo en nuestro archivo. Vamos a empezar con el índice. Vamos a la ficha datos. Ay. Ficha datos. Datos. Revisar, espérenme que me tapa el nombre. Esta, ahí está. Ficha revisar. En la índice con formas, le vamos a decir proteger hoja. Y acá le vamos a poner la contraseña práctica 14. ¿Ok? Todo en minúsculas. Repitiendo, práctica 14 en número, ¿verdad? 1, 4. Y le vamos a quitar todos los cheques, no le vamos a activar ninguno. ¿Ok? Y damos a aceptar. Volvemos a escribirla. Práctica 14. ¿Ok? Licenciada, Hola. perdone, me quedé un poco atrás porque todavía no había terminado de configurar. No sé si pudiera repetir ese paso, disculpe. Vale, ahorita repito. Pero recuerden que si yo les pregunto si ya terminaron, es por lo mismo, vea, para que podamos ir todos juntos. Ok, hoy sí ya estamos todos. Todos, todos terminamos ya esta parte. Sí. Ok, gracias, hija. Bien, entonces. Que vamos a ir es a ficha revisar, proteger hoja. Y acá dijimos que, bueno, dije que la contraseña va a ser práctica 14, práctica 1-4. Y el único chequecito que va a estar activo es este, que dice proteger hoja y contenido de celda bloqueadas. De ahí todos los demás, ninguno va a tener cheque. ¿Ok? Perdón, la contraseña es toda minúscula. Todo minúscula. Y unido, sin espacio ni nada.
Ok. Práctica 1-4. Luego le damos a aceptar y la volvemos a escribir. Perdón. Todo en minúscula, sin espacios, 1-4. Práctica 1-4. Y damos a aceptar. Entonces, en esta hoja usted no va a poder más que darle clic a los botones. Luego no puede seleccionar nada. Pruébelo y compare y compruebe si así es que le funciona. No puede ni dar clic derecho sobre nada, ni aquí sí, pero las opciones disponibles no son muchas. Si usted le da a cualquiera de las formas clic derecho, no activa nada, ¿ok? Pero si yo le doy clic a sesión 8, me va a abrir el archivo de la sesión 8. ¿Ok? Y así le va a funcionar cada uno. Si le doy sesión 5, me lleva a la sesión 5. Pero no puedo seleccionar más nada. Quedan como habilitados únicamente los botones, Exacto, es lo único que usted va a poder ocupar en esta hoja. Por eso lo hicimos así también con botoncitos, para que veamos que yo no sé si ustedes han visto en algún momento algún archivo que parece como un menú, como un programa dentro de Excel. Pues así es más o menos como funciona. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la sesión 1. Recuerde que aquí teníamos unos rangos permitidos para su edición. Eso va a quedar así. ¿Recuerda cuáles eran esos rangos? Eran las notas, si no me equivoco. Así es, Marvin. Las notas son las únicas que van a quedar habilitadas para modificar. Entonces, venimos a proteger hoja. Y acá le vamos a poner, a ver qué contraseña le ponemos, una que no se nos olvide. Bueno, no nos compliquemos. Sesión 1 sin tilde. Y unido, ¿ok? Sesión 1. Damos a aceptar y lo volvemos a escribir. Recuerde que sesión es SS, ¿verdad? S de C y S de sí. Sesión. Entonces, las otras cinco hojas también configúrelas. Según el número de sesión, así le va a poner, vea, sesión 2, ¿sí me doy a entender? Perfecto. Sí. Entonces, protegemos y la contraseña será la sesión más el número. Sin tildes, ni espacios, ni mayúsculas, ni nada. Ok. Si escribimos la contraseña diferente la primera y la segunda vez, Excel se lo va a decir. Y entonces usted tiene ya la opción de corregirlo. Ok. Recordemos que no podemos olvidar la contraseña. Si la olvidamos, prácticamente estaríamos perdiendo el archivo. ¿Ok? Ustedes me indican cuando ya terminen las cinco sesiones, ¿ok?
Ya. Yo ya Perfecto. tengo. Muy bien, Marvin. Muy bien, Madeline. Bien, estoy pendiente a que todos terminen. Como les digo, si no quiere activar el micrófono, escríbalo ahí en el chat. O recuerde que hay unas interacciones acá. Una ¿Dónde me está? falta. Ok, perfecto. Ahí están los gestos. ¿Dónde está el pulgar arriba? Levantar la mano. No sé si es mi memoria o qué, pero está medio. Bien. Ya estamos. Yo ya terminé. Perfecto, Pati. Bien. Un minutito más. Qué calor hace. Ojalá que llueva otra vez, pero sin tanto viento. Ok, ¿estamos ya? Bueno, voy a pensar que sí. Listo. Yo sí. Gracias. Gracias, gracias. Vamos aquí a archivo. Información. Archivo. Información. Y acá le vamos a poner cifrar con contraseña. Cifrar con contraseña. La contraseña que le vamos a poner, práctica 14. No importa que se repitan las contraseñas, no hay ningún problema. Y ahorita es para que no se nos olvide. Recuerden que lo ideal es llevar un registro, un control de las contraseñas de cada archivo, de cada hoja. Repetimos la contraseña. Práctica 14. ¿Ok? Ya lo tenemos protegido. Regresemos acá. Le vamos a decir abrir siempre como solo lectura. ¿Ok?
Y la última configuración, marcar como final. ¿Ok? Este libro se marcará como final. Aceptar. ¿Ok? Aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Siempre funciona, a menos que le demos editar de todos modos. Mientras, no. Vea. No Perdón, deja. antes de Hola. marcar como final, ¿qué le puse? ¿Mande? Antes de marcar como final, escuché que dijo otro. Acá. Pero espérame, le tengo que quitar esa opción para poderle editar de todos modos. Ok. Le pusimos Abrir siempre como siempre solo manual. lectura. Después del Porque eso que cifrado con contraseña. Hola. a mí no me aparece esa opción. Que a mí tampoco Esta. me aparece esa de abrir siempre como lectura. No, no me aparece abrir siempre como solo lectura. Ah, vale. Entonces lo vamos a hacer de la otra forma. Archivo, guardar como, examinar. Y acá, donde lo vayamos a guardar, en opciones generales, le vamos a dejar esta opción. Mire, se recomienda guardar como solo de lectura. Tiene que estar activa esa opción. Y esta contraseña que le aparece aquí de apertura es la que le pusimos al inicio, la de cifrado. ¿Ok? Entonces le damos a aceptar. Y le damos guardar. Le decimos que sí. Entonces ya es opción de solo lectura. Cuando usted lo abra, le va a decir. Tal vez no aparezca aquí registrado, pero sí, al momento de abrirlo, tiene que decirle que es de solo lectura. ¿Ok? Y le marcamos acá Gracias. como final. Listo. No olvidemos marcarlo como final, que aparezca esto. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Entonces ya con este y con los cambios guardados, lo cerramos. Dejo de compartir por acá. Ok, entonces, si vemos, hoy ampliamos la parte de la seguridad en el archivo. Podemos ver que lo podemos configurar de tal forma que solo lo puedan leer y que si le quieren hacer cambios tienen que guardarlo con un nombre diferente. De lo contrario, no lo deja Excel. También que nosotros podemos ir configurando hoja por hoja, agregarle la contraseña y ponerle las restricciones que nosotros querramos. Igual en la parte del archivo como tal, ¿verdad? Y esa opción de ponerle como, marcar como final, ¿en qué caso le va a servir? Ah, viene usted y trabaja con alguien más un documento, un archivo dentro de la empresa y ya están seguros que está hecho, entonces se lo quieren mandar a su jefe, pero lleva esa opción. O se lo quieren compartir a algún compañero para que lo lea. Entonces, cuando su compañero vea, ah, dice marcado como final, quiere decir de que ya no se le pueden hacer modificaciones. O sea, que nosotros no queremos que le hagan modificaciones, porque una vez le desactiven esa opción, pueden modificar lo que quieran. ¿Sí? No sé si hay dudas con esto. No, todavía. Muy bien, Marvin, Ahorita sí gracias. entendí. Ok, Pati, gracias. Gracias, gracias a los que me ayudan, me contestan. Y recuerde que tenemos el laboratorio en la sesión 14, que es de la sección 3. Recuerde que ayer no hicimos, pero hoy nos toca. Así tipo nevería, ¿verdad? Al 2x1. Como el tema de ayer y hoy son uno solo, por eso es que ayer no hubo laboratorio, sino hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, les agradezco nuevamente su participación.
su presencia y el día de mañana ya venimos con un nuevo tema. ¿Ok? Así que si tienen dudas, siempre pregunte. No se quede con ella. Y cuando yo pregunte si ya avanzaron, si me no, espérame y yo los espero con mucho gusto. ¿Ok? El día de mañana vamos a ver la consolidación de datos. ¿Ok? Gracias. Ok, pasen buenas noches y nos vemos el día de Gracias. mañana. Feliz noche. Gracias, Pati. Buenas noches, Buenas Marvin. noches. Buenas noches, María José. Buenas noches. Buenas noches, don William. Alison, Alison. Sí. Ponemos la asistencia. El archivo no se lo vamos a mandar aún, ¿verdad? Todavía no, pero ahí vayan guardándolo. Buenas noches, don Gustavo. Solo que a ver, Katherine. Las dos Katherine me faltaron hoy. Bueno. Ah, no, ahí está Katherine Chavarría. No sé. Proclamó cuando les mencioné. Bueno. Ahí está. Cierro la sesión para todos y nos vemos. Buenas noches.